Señor me ha creado primicias de sus caminos, antes de toda su obra. Desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Aún no existían los océanos y yo estaba concebida. Aún no había brotado las fuentes, no estaban asentados los montes. Antes de los collados se había yo nacido. Aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la materia del polvo de la tierra. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando sujetó las nubes de lo alto y afianzó las fuentes del abismo, cuando fijó sus límites al mar para que las aguas no traspasaran sus orillas, cuando trazó los cimientos de la tierra, junto a Él me hallaba yo como artista. Y eran cada día sus delicias, jugueteando sin cesar ante Él, jugueteando en su globo terrestre y deleitándome en los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme. Dichosos los que siguen mis caminos, oigan mis instrucciones, sean cuerdos y no las desechen. Dichoso el hombre que me oye y vela diariamente a mis puertas, guardando sus postigos. Quien me haya hallado la vida y alcanza el favor del Señor. Nos ponemos. From the Gospel of St. Luke. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail full of grace, the Lord is with you." And thus far as today's Gospel goes, please be seated.